Planteárselo no es una cosa de la noche a la mañana o que un día te levantas y dices tú, bueno, pues hoy voy a ir a la Cruz Roja. Yo, la verdad que toda la vida he hecho cosas de voluntariado y la verdad que yo creo que fue un acierto porque fue el proyecto de voluntariado en el momento justo y además con la persona justa. Hay mucha gente que yo creo que desconoce esta oportunidad de hacer un servicio de solo los fines de semana. No todo el mundo puede de lunes a domingo, pues por motivos laborales, por motivos personales. Creas mucho vínculo también. En mi caso, yo estoy seguro de que le he visto mucho más que otros padres a sus propios hijos, porque trabajen fuera o porque, bueno, porque por el motivo que sea. Y bueno, son muchas actividades que has compartido, circo, playa, son muchas horas y con el trabajo lo he podido compaginar. La gente tiene muchos más problemas que yo en ver esto como algo natural. Yo lo he visto más normal de lo... Claro, soy una persona... Es que soy muy normal, no sé cómo decirte. Para cocinar, para fregar, bueno, para llevar una casa. ¿Y por qué no? Quiero decir, hay viudos. Hay viudas. Quiero decir, o sea, es que yo no lo veo... Es que no lo veo nada extraño. Tú te haces una imagen, sabes, bueno, que se crean muchos vínculos y, bueno, y que hay cosas que tienes que modificar en tu vida, bueno, pues en tu casa, en tus hábitos, en tu disciplina, en tus horarios. Y claro, dices, pues no se ha cumplido lo que yo esperaba, pero es que lo ha superado porque, vamos, me llevo, yo creo que él también, unas vivencias maravillosas. Y luego, independientemente de que él crezca, porque oye, que crecerá, tendrá 18 años, marchará, trabajará, tal, pero todo el cojín de amigos, con hijos, de mi familia, todo eso ha sido muy positivo, mucho. Lo más difícil, lo que más me costaba, era decirle que no, eso, claro. Supongo que todos los padres que me escuchen se sentirán lo mismo, porque claro, decir que no, claro... Cuesta, aunque sabes que es que tiene que ser así, porque no le puedes dar, aunque puedas darle económicamente o con tu tiempo todo lo que él pide, no es bueno. Entonces, para mí, uno de los grandes miedos era cocinar, porque bueno, tiraba mucho de menú del día, viajaba mucho y tal, y claro, ya a él no le puedes dar comida precocinada, porque... Entonces, bueno, me lancé a aprender más a cocinar y le gustaba todo, y bueno, para mí ha sido el ver lo agradecido que era, cómo lo valoraba. Entonces, claro, yo me he crecido, ¿me entiendes? Yo, vamos, algunos mantecaos ahora que todo el mundo me los pondera. Parece como que la gente, tiene miedo como que a que te quiten algo tuyo. Digo, bueno, es que no es tuyo tampoco. Casi ni siquiera tus hijos son tuyos, porque el día de mañana van a estudiar, van a marchar, y él pues tendrá que también que hacer su vida. Ojalá que se vaya con su familia. Ojalá que le vaya tan bien que no me necesite. Es duro, pero si es bueno para él, yo estoy seguro que todo lo que tú llamas cojín, que se ha creado alrededor con amigos, hijos de amigos, familia, viajes, todo eso lo va a recordar. Entonces, bueno, que es una relación indefinida, que no sabes si es un año, 6 o 14, bueno, hay que vivir el día a día. ¿Cómo nos vamos a preocupar de lo que ocurra dentro de años? Si es una despedida entre personas civilizadas y que se quieren, no tiene por qué ser traumático. La gente que tiene un hijo y que marcha un año al extranjero a estudiar, pues también tienen que decirse adiós. No significa que cierres, apague y vámonos, pero vamos a ver. Hay amigos de la infancia que pasan unos años que no les ves y luego los retomas. Y luego deja siempre la puerta abierta, por supuesto. Yo siempre fui una persona bastante abierta, yo creo, pero todavía incluso más abierto, pues, a cambiar y aceptar las cosas, que todos somos diferentes, que cada uno tiene sus valores. Por ejemplo, en mi caso, a mí me ha sorprendido muchísimo la capacidad que tenía el niño para no tener nada de rencor, o sea, pero es que nada, y mira que le he tenido a veces que reñir o que castigar sin la televisión o lo que fuera, pero ningún rencor, que dices tu madre, pues encima que le castigo va a dejar de venir por eso. No, porque necesitan disciplina y necesitan que vean que te importan.
ningún rencor. Digo, madre, ¿cuánto tendríamos que aprender los adultos? Y bueno, pues a ser más generoso, también he aprendido. No me refiero económicamente, sino bueno, con tu tiempo, porque bueno, claro, que te quiten tu serie favorita o que te quiten, que bueno, que tus fines de semana han cambiado. En algunas cosas tienes que ajustarlo, pero en general, vamos, no lo cambio por nada. No, 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 para nada. ¿Qué se llevan de las familias de acogida? Yo pienso que muchísimas cosas, ¿no? Ver que cómo es una familia normal, aunque sea monoparental, ¿no? Una familia que trabaja, que cocina, que hace la compra, que, bueno, que tiene tiempo libre, que sabe disfrutar de una buena película o de andar en bicicleta. Y él había tenido muchas educadoras y muchas figuras femeninas en su vida. Y entonces, pues curiosamente, yo fui una figura masculina para él. Comprar un piano no te hace pianista. Hay que estudiar y hay que practicar. Entonces, no, una pasta especial no, pero bueno, hay que poner motivación, te tiene que gustar, tienes que estar el día a día. Y yo creo que hay muchísima gente que debería de lanzarse, creo yo, y no lo hacen a lo mejor pues por miedo, o porque no están informados, o porque tienen miedo a fracasar, o porque no saben que van a estar súper, súper apoyados. La verdad que Cruz Roja me lo ha puesto muy fácil, porque todas las semanas ha habido un seguimiento, una llamada, oye, ¿qué tal el fin de semana? Porque ha habido fines de semana maravillosos y ha habido otros complicadísimos. Es así, pero ha habido un seguimiento tal que para mí ha sido muy bueno. Todas las vivencias durante 6 años, que han sido muchísimas, pues eso queda para siempre. Y para él yo creo que ha sido muy bueno, pero para mí ha sido muy, muy bueno también.